apagado el micrófono. Hola, 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 hola. Ahora sí estamos. Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una clase más de, ya saben, de dibujo. Hoy día vamos a hacer. Uy. Lindo, eso se desconfiguró. Ya bueno, ya les pongo todo bien. A ver, hoy día vamos a hacer un dinosaurio súper chévere, súper bacanísimo. Pero quiero. Se me cambió la configuración de mi tableta. Porque se ve todo chueco. A ver, déjenme. Voy a tratar de arreglar esto. Esto no debería estar aquí. Esto es ahí. Sí, yo creo que ya, por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme, ¿cómo les va? Les cuento. Ah, les tengo un chisme chismosiento, ¿cierto? A ver, les voy a contar cuál es el chisme chismosiento del día de hoy. Resulta que ya estoy por concretar el tema de quedarme en Quito. Y ahora sí ya voy a tener más tiempo otra vez para el canal, para los directos y para todo eso. Para que tengamos todo esto, para que tengamos por lo menos una clase a la semana. El día de ayer yo subí un tutorial de Spider-Man, pero le oculté, le borré, porque una configuración ha estado mal hecha y no se escuchaba bien el audio, no se veía bien todo. Pero yo creo que hoy, tipo 7 y media, 8 de la noche, o si no, máximo hasta mañana. No, no, hoy día. Hoy día ya está subido todo eso. Así que hoy día ya tenemos el tuto del multiverso, del multi-spider. Así que todo chévere. Solo déjenme, estoy poniendo las cosas aquí en su lugar. Y ya estamos. Estamos listísimos. A ver. Por ahí, ya les puedo ver. Ahora sí estoy viendo el chat de ustedes porque hace ratito no podía ver. Pero ya. Ya estamos. Estamos todo bien, todo cool. Amiguillos, a ver. Bueno, vamos a sacar una hojita de papel rápidamente. Un lapicito, ya saben, un marcador, un plumón, un bolígrafo. Sí, porque vamos a dibujar un dino, vamos a dibujar un raptor. Antes de eso quiero saludarles a los que están. Estamos poquitos, pero es por lo que hemos estado cambiando y cambiando y cambiando y que han quedado muy poquitos. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos 80, cuando éramos 100, cuando éramos todos? Pero estamos bien así, estamos bien, estamos súper. Porque estamos tal vez practicando dibujo, tal vez aprendiendo algunos que están súper, súper nuevos. Lo que me llena es compartir con ustedes. Eso es mi satisfacción y mi pago. A ver, y un saludo para. Ya, ahí sí. Un saludo para Daniel Ramos. También un saludo para Carmita Córdoba. Leonardo López también ya está aquí. Shinemocha. Hola, profe. Dice hola. David Ariel. Hola, profe. Hola, hola, Ariel. ¿Cómo estás? Todo bien. Dice, ¿para cuándo le hacemos? A ver, ¿para cuándo? No entiendo. ¿Para cuándo él? Rehaciendo dibujo. Ah, ¿para cuándo el rehaciendo dibujos de suscriptores? Cuando tengamos más suscriptores activos. Pero ya vamos a tener un flujo más seguido ya de directos. Porque ahorita ya estoy cuadrando algunas cosas y parece que por fin me voy a quedar en Quito. Así que si es que yo estoy en Quito, ya tengo mi compu cerca. Y si está mi compu cerca, ya tengo para hacer directos. Entonces, me olvidé de poner esto en silencio. Así que denme 2 segundos. Ya, por ahí, ya vamos. Ahí estamos súper.
Déjenme poner esto en silencio porque no quiero que nos interrumpan. Ya. Ya, entonces como vamos a tener ya un flujo más seguido de clases, ya vamos a fijar igual un día. Ese día va a ser inamovible, siempre vamos a tener clases ese día. Yo tal vez espero que sea los jueves, todos los jueves deberíamos hacer. Ah, ya me salté el copy, sí, por esa, por ese tono. Entonces, creo que vamos a hacer todos los jueves, pero todavía no está realmente confirmado todo, pero ya, yo creo que el siguiente miércoles, que igual vamos a tener clases, porque ahorita lo he estado tratando de manejar todos los miércoles, yo ya les tendría la noticia, o si no por Facebook, ya saben que por Facebook yo les aviso todo. Y para los que ven mis historias en Instagram, ahí les cuento todo, así todo, 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 absolutamente todo, en qué me hallo, en qué estoy haciendo y todo eso, y así. Pero lo que sí es ya cierto, el chisme chismosiento, es que yo ya voy a estar más seguido aquí con ustedes. Eso, ya vamos a iniciar. 2 segundos iniciamos. Acabo de saludar y ya está. David Ariel Gómez, ya te contesté eso de los suscriptores. Ya cuando tengamos un flujo un poco más grande, ahí ustedes me van a mandar dibujos y yo voy a rehacer sus dibujos para que sea chéverísimo. También me mandaron un saludo para Dayomi, que me está viendo en este momento y que es quien me timbró a mi celular. Así que hola Dayomi, un saludo, me pidió que le salude por aquí. Carmita Córdoba dice muy buenas tardes, querido Chen. Y hola amiguitos, ¿listos para un nuevo aprendizaje? Sí, súper listos. Ya les preparé el boceto. Ayer publiqué este boceto en mis historias. Es un dinosaurio que vamos a hacer el día de hoy. Así que todo chévere. Anthony Daniel Castellano dice, de Spider-Man me sale como privado. Sí, el de Spider-Man le sale como privado porque tiene una falla el video. Y voy a borrar ese y voy a subir otro. Creo que hoy en la noche, si no, me va a tardar mañana. Solo tengo que hacer un nuevo render y ya está. El Jena, hola, profe. Josué Torres, ahora le salta el copy. Simón. Valeria Peña y Dayomi nuevamente, buenas tardes. Ya, entonces todos saquen una hojita de papel y vamos a dar inicio. A ver. Ya, chévere. Como siempre ya saben, vamos a empezar con la geometrización, que es lo más básico. Dejen coger un colorcito. Aquí, vamos a darle 15 y aquí. Perfectamente. Ya. Entonces, vamos a hacer varias estructuras circulares. Ya, ahí sí. Ahí sí estoy. Entonces vamos a hacer un circulito para la cabeza. Sí. Y vamos a hacer esta figurita orgánica, podemos llamarla de esa manera. Sí, son figuritas redondeadas, ¿no? Miren ahí. Esto ya es parte del cráneo y parte del cuello de nuestro Velociraptor. Seguido vamos a sacar una punta. Eso por aquí, ¿sí? Que ya va a ser esto la boca.
Saben que hace tiempos cuando yo daba, ahorita me acordé que hablé esta palabra, hace tiempos cuando yo daba las clases en Facebook, que quiero retomar algún rato igual, yo dije vamos a sacar una punta. Y Facebook me malentendió y escuchó otra cosa, así que tengo un video con sanción, porque me escuchó otra palabra. A ver, miren, así. Así de fácil y sencillo. A ver, entonces les leo. Estoy oyéndole mientras hago tareas. Ya, chévere. Con que te quedes conectado todo bien. ¿Saben qué? Es un apoyo para la persona que está haciendo en vivos. Aunque sea si es que no tienen chance de hacer, que se conecten, aunque se le minimizan y ya está. Es súper bueno para la persona que lo está haciendo. Así que cuando quieran apoyar a alguien y está en vivo y no quieren pararles bolas, solo pónganle, bajen el volumen y le minimizan y ya. Es suficiente. Ajá, es que YouTube tiene un contador de minutos de gente que te está viendo al mismo tiempo, entonces por eso. Ah, ¿quién más? Dice Valeria Peña. Profe, muchas gracias por dibujar lo que pedí. Ajá, ya ves. Y no hice el Puma porque no tiene muchas búsquedas. Por eso te cambié por este. Pero ya. Sí me acuerdo. Ah, lo que quiera que ustedes deseen hacer en clase, escríbanme aquí por el chat para yo tener temas y prepararles. Recuerden que ustedes son los protagonistas de la clase. Yo solo les ayudo a dibujar lo que ustedes quieren hacer y ya está. Y en Quito está haciendo un frío mal. Dayomi dice, profe, ¿hago en el medio? Sí, mira. A ver, como Dayomi es nueva, mira, donde se está moviendo está la hoja de aquí, es donde yo hago los detalles. A veces me acerco mucho o a veces me alejo mucho. Pero tú a la hojita, tú la puedes ver acá al otro lado, a tu lado derecho. Ahí está la hoja, la vista general. Y en el lado izquierdo está la vista de los detalles. Entonces, sí. Bueno, vamos a seguir. A ver. Vamos por aquí. Vamos a hacer otro círculo, como el cuerpo de un pollo. ¿Saben que los pollos, las gallinas, son descendientes de ellos, supuestamente? ¿Sí han visto? Así dicen, ¿no? Entonces sí, sí tiene sentido que tengan como parecidos. Y un poco sí. El primer paso se llama geometrización, como ya lo saben. Y estamos haciendo círculos, lanzando líneas para probar los espacios, para ver cómo, qué onda, cómo va a ir. Para hacer este dibujo estaba viendo la película esta de Jurassic World. Chévere. Siempre me gustó ese tema de dinosaurios, todo eso. Todas las de Jurassic sí me he visto. Así que cuéntenme ustedes si han visto, cuál les gusta más.
Pero a mí me gusta más la 1, la primera. Es mejor. Miren, ahí estamos. Vamos a hacer la geometría de las piernitas también. Estamos haciendo círculos con lápiz, ¿no? Todo relajado. Todo sereno. Todo fresh. Y les cuento que lo que estábamos haciendo en la página web de aquí del canal quedó en pausa por un rato, porque el pana le tocó hacer unos proyectitos de él y ya quedamos en pausa. Pero sí, sí quiero sacar. Sí, sí quiero. Porque la idea es sacar mis cursos ahí, mis clases. Que tengo unos cursos que yo vendo a algunas empresas que dan capacitación sobre animación, creación y animación de personajes. Ese es el estrella, digamos así. Creación, animación de personajes. También doy diseño gráfico para emprendedores. Ya, porque son para grandes. Quien tiene un negocio, yo les ayudo a que hagan su imagen, para que puedan hacer el logotipo, para que puedan hacer imágenes promocionales, videos. Hay otro que tengo animación de video, animación, claro, o sea, animación para redes sociales y edición de video para redes sociales. Esos son chéveres los cursos. Entonces, sería chévere sacarles ahí en la web. Y no con las empresas, porque obviamente las empresas se llevan full, full de la inversión, ¿no? Entonces, resulta mejor trabajar solo. Ahí. Chicos, ya pueden enviar a la Legión de Artistas para verles cómo están. A ver. Dice, profe, podemos hacer un cocinero cocinando algo como un filete o un huevo. Un filete. A ver, cocinero cocinando. A ver, espérate, déjame apuntar. A ver, el velociraptor ya lo hicimos. Ah, un gato cartoon, un koala, un búho, un colibrí, una princesa, una Harley Quinn. Darwin Perla. Hola, salúdame. Eres el mejor. Gracias. Darwin. Quiero que dibujes, Darwin, y que me mandes tus dibujitos. Podría ser un Drifter. Es un juego llamado Hyper Life Drifter. No sé qué es eso, pero lo googlearé. A ver. Ah, qué genial. Súper.
Súper, súper, me gusta. Ya voy a apuntar. Dame 2 segundos. Un Naruto que dice Gears of War, viaje de Chihiro, leopardo. Ah, ya. Carol Rolino, hola profe, perdón por llegar tarde. tranqui, todo bien, todo bien. A ver, Dayomi me dice, profe, ¿cómo envío la foto? Para enviar la foto, aquí en la caja de descripción, aquí abajito, está un link donde dice Únete a la Legión de Artistas. Ese es el grupo de nosotros, sí, la Legión de Artistas. Entonces tú mandas la invitación, yo te acepto rapidito y ya puedes publicar ahí. Y yo les reviso ahí todos los dibujos que ustedes hagan. Entonces así es como se manda a la Legión. Es más, déjenme ahorita revisar cómo está la Legión. Oh, qué chévere. Rita Monse, como siempre. Una joya. Y Janina. Ahorita ya le aprobé en nuestra legión. Ay, a ver. Y ahí sí. Ahí sí, dice primer dibujo en digital en mucho tiempo. ¿Qué tal quedó, profe? Qué joya, qué tremenda joya. Me gustaría un poquito que hagas, que juegues más con el cabello. El cabello, o sea, todo está bien, obviamente. Pero me falta un poco el cabello. El cabello lo veo un poquito simple. Deberían verse más mechones, más luces, más sombras, más combinación de colores. Y ya les indico de lo que estoy hablando, chicos. Pero envíenme. Envíenme sus dibujitos. Ya veo que me envió Luis Leonardo. Chévere. Vamos avanzando un poco. Dayomi dice, no puedo, es que estoy en el celular. No importa, Dayomi. Cuando se acabe el directo, tú te puedes entrar a la Legión. O en cualquier video de aquí del canal está el link. Tú te entras a la Legión y me comentas. No importa si ya no se, ya se haya acabado la clase, porque igual te comento yo. Ya. Vamos. Continuamos. Ya que tenemos el primer. Ah, faltan los dedos. Primer dedo. Y segundo dedo. Okay. Así. Miren, y algunas partecitas ya le estamos modelando. Eso. Perfecto. Y el otro pie la misma. Así le hacemos una garrita. Eso.
chicos, ustedes también hagan ese esa geometrización. Vamos a geometrizar las manos. El otro nuevamente súper. No se olviden de las garras, ¿no? Son súper largas. Eso. Vamos con otra manito. Aquí tenemos el un dedo. Ya. Miren, ahí tenemos básicamente la estructura, la geometrización de nuestro personaje. Vamos a encerrar todo esto. Especie de media luna. Ya saben que para las medias lunas soy súper exacto. Ya, pero ahí queda. vamos a geometrizar unas hojitas, unos helechos, antes de modelar todo de una vez. De una vez.
estamos haciendo un poquito la vegetación. Eso. Así, a breves rasgos nomás. Muy bien. Hagamos otro helecho. Para finalizar un poco de plantitas, yo creo que con ese estamos. Sí. A ver, lleguen hasta ahí, amigos. Vale Silva dice: hola, profe. Hola, Valerita. ¿Cómo estás? Profe, mi compañera no se pudo entrar. Mándale el link. Dayomi. Mándale el link y ya me hace clic y ya. A ver, voy a ponerles en la legión de artistas. Déjenme ponerles. A ver, ¿dónde estamos? Avances. Esa es. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el de Carmita Córdoba, saludos, dice. Ya, ok, Carmita, chévere. Un poquito más ancho el hocico del Velociraptor. Más, está muy finito, un poquito más gruesito. Chévere, chévere, chévere. Carmita Córdoba dice: mi hermoso diamante me encanta. Oh, genial. Parece la portada de Pink Floyd. Del disco con el arco iris, qué chévere, súper, súper Carmita. Y un me encanta, muy bien. Rita Monse, todo el estilo de Rita Monse aquí, muy bien, espectacular. Luis Leonardo López, así voy, está bien. Está súper, me gusta. Muy bien. Ah, ya, este es el que estaba leyendo hace rato. Y estaba hablando sin darme cuenta que ustedes no veían. Dice Rita: mi primer dibujo en digital, en mucho tiempo. ¿Qué tal me quedó, profe? Te quedó espectacular. Me gusta full. ¿Sabes qué me gusta full? Y es súper pro. Esta parte de aquí de la aureola, que es como toda transparentosa y se ve la parte de abajo. Eso es súper chévere, eso está súper chévere, súper bien. Lo que te decía, a mí me gustaría que haya un poquito más de detalles aquí, en los pelitos. Pues aquí que se vea un mechón desde acá, o sea, un poquito de mechones más grandes. El resto está 10 de 10. Ay, así he estado con volumen, solo que no le veía bien, ya. Muy bien. Aquí está un poco de práctica. Este ya revisé. A ver, es que dice. Está hermoso. Ya, este también vi, pero no había comentado. Dice Pablo Palacios: aquí está mi anime y lo hice. ¿Qué les parece? Ah, está muy chévere. Está muy chévere. Me gustaría que demos líneas finales, o sea, que no saquemos líneas peludas, peludo, 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 sino ya líneas finales. Esto está bien para geometrizado
Y para modelado está súper, pero líneas finales siempre es importante. Ese también no había comentado, quería comentarle hoy. Dice un poco de práctica de tipos de cuernos y expresiones. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer otras expresiones diferentes. Sonriente, asustado, enojado, triste. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando nos da, no sé cómo se llama eso, cuando nos da asco algo. Eso. Un poco más expresivos, me gustan. Me gustan, pero las expresiones están muy sweet, muy suavitas. Deberías exagerar un poco las expresiones. ¿Cómo exageras las expresiones? Haciendo tú misma y te tomas una foto. Te tomas una foto sonriendo y te tomas la foto. Una foto triste, pero tú, ojo que tú estás exagerando. Tú triste, tú enojado, tú sacando la lengua. Y ahí tú ya ves las facciones que tiene tu cara y tú les pones a los personajes. Eso es lo mismo que yo hago para dibujar manos. Ah, este no comenté, pero ya quiero comentar. Esto se llama trazo esférico. Está chéverísimo. Ya, muy bien, muy bien. Voy a actualizar por si acaso alguien a último momento envió. Ah, ya. Chévere, Luis Leonardo. Súper. Bueno, vamos avanzando. Ya, perfectamente. Vamos a empezar. Ahora, ya que tenemos el delineado, la geometrización, vamos a empezar a modelar. Aquí yo le quiero poner unos cascarones acá, pero eso lo hacemos después. Sí, yo quiero empezar esto ya. Para que empiece agarrando forma. Un arco. Sí, miren, un círculo. De esta manera, eso. Tenemos un ojito. Ya, entonces ahora sí, miren, agarramos por acá, a ver, voy a borrar las líneas que no nos sirven porque más nos van a confundir que todo. Estas líneas que ya no sirven, chao, se van. Ya, entonces ahora sí. Empezamos con la boca.
Y ahora sí le vamos a hacer una mandíbula. Sí, recta le mandamos a la mandíbula. Listo. Ahora vamos a hacer un detalle para la nariz. Aquí. Y ya le vamos a dar un poquito más la forma de este al hocico para que no esté tan curvado, para que esté casi cuadrado. Eso. ¿Sí? Aquí en el modelado se pueden corregir todas las fallitas que cometimos antes. Entonces, mire. Eso. Mira, aquí vamos a hacer unos anillitos. Y por acá también. Ajá. Un diente aquí y un diente acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Déjenme ver cómo vamos con la legión. Ah, ya, chévere. Chévere. En bien, en bien. Vamos a seguir modelando. Vamos a seguir modelando el dibujo. Ahora, ya que hicimos estas escamas de aquí del párpado, ahora vamos a hacer algo parecido pero grande en el cuello. Son muy parecidas.
Sí. Bien, y de a poquito yo estoy borrando las líneas que estorban y que ya no nos sirven. Eso. Aquí ya vamos a borrar todas las guías que ya no nos sirven. Esto chao, esto chao. Inclusive esto se va. Miren, aquí estoy borrando todo lo que ya nos sirve de líneas guía. Que vamos a modelar esto ya. Para que no nos estorben líneas que no son. Chévere. Hacemos las líneas del pecho. Y estamos agregando detallitos nomás. Aquí le hacemos una parte salida. Sí. Bien, así. Y borramos las líneas que no nos sirven eso. Ahora sí vamos a hacer un poquito ya más de detallitos. Ya que le formen al Veloci. Miren aquí una línea ondulada.
Y la misma línea ondulada se va a repetir en varias partes, que son como manchas que tiene el personaje. Chicos, los que gustan que les revisen bien, mea la legión. Ya va agarrando forma. ¿Cómo les está quedando, amiguitos? Miren, belleza, belleza. Vamos a modelar un poquito los helechos, triángulos, triángulos y triángulos. Acá también, y acá también. Eso. Y triángulos. Súper. A este también. Triángulo aquí. Triángulo acá. Triángulo acá. Y una línea en el medio. Perfecto. Ahora vamos a ponerle ya los cascarones por aquí. Los cascarones rotos. Por acá otro cascaroncito. Es como que recién ha nacido este Dino. A ver, dicen Mary, profe, en la otra clase podemos dibujar un ajolote. ¿Qué es un ajolote? A ver, déjame googlear. Ajolote. Oh, qué bonito. Qué bonito, sí. Oye, está muy bonito, muy bien. Sí, podría ser. A ver, a los que no saben qué es, como yo. ¿Qué es un ajolote?
Es esto, miren. Esto es un ajolotito. Está súper lindo. Estoy yendo muy rápido, chuta. A ver. No, a ver, aquí me voy a detener porque ahorita voy a delinear todo. Así que tranquilidad. Y apunto lo del ajolote. ¿Es de México ese animal? Sí, ¿no? A ver, ahora voy a delinear todo el boceto para ya tener, para poder colorear. ¿Qué hora son? Las 18:06. Vamos apurando. Ahí sí, vamos a delinearlo todo. Ustedes pueden delinear con un marcador, con un bolígrafo, con un pincel con tinta, que es chéverísimo delinear con pincel. Ustedes hagan eso, hacer un delineado con pincel y el pulso se les... Es un ejercicio para pulso, se les tiembla. Tienen, es un ejercicio de pulso, delinear todo con pincel. Es genial. Queda un acabado chéverísimo. Pueden delinear con algo que tenga tinta, sí, y tape el lápiz, porque el lápiz, como ya saben, vamos a borrar. La idea es que no queden líneas peluditas. Claro que su intención es, sí, su intención es dejar líneas así, peluditas, también es válido. Pero en este caso mi estilo no.
De una vez voy a aprovechar aquí para hacer algunas líneas de textura. Así que ustedes también delineen todo, borren el lápiz y ya pasamos al coloreado. Chicos, ¿cómo van ustedes? Envíenme a la Legión de Artistas los que quieren que les revise y ya vamos a ver qué onda, cómo están. Ya estoy a punto de... Ajá. Ya, y lo que siempre les digo, ¿no? Toda la vida. Ya saben. Vamos a poner nuestra firma siempre, siempre. Es lo más importante, ¿no? Más que el dibujo es su firma, su identidad, amigos. Ahora, ¿se borra el lápiz? Miren cómo quedó. Borrado el lápiz. Y ahora sí, vamos a empezar a pintar, pero antes yo quiero dar unas líneas de textura que le ayudan al coloreado así.
Entonces, mientras más líneas de estas le dan, le hacen un poco más complejo, digamos, a su dibujo. Y esto les beneficia. ¿Por qué? Porque nuestro espectador, la persona que recibe el mensaje del dibujo o que está viendo, quiere empezar a descifrarlo todo. Y obviamente, mientras más trabajo le ponen a algo, mejor. Entonces por eso le pongo liñitas, puntitos, varias cositas. Y aquí dentro del cascarón también. Y también en los helechos le vamos a poner la textura para ya dejarle listo y pintar. Ahorita lo estoy haciendo súper veloz para que ustedes me sigan. Ok. Por ahí va, por ahí va. Jesse Garzón manda unos emojis de corazoncitos. ¿Cómo estás, Jess? A ver, ahí. Así que vamos a pintarle a nuestro Dino. Como siempre, nuevamente, la idea es que ustedes empiecen con una base de un color muy bajito y después lo oscurezcan. Esa es la idea, la base principal. Entonces yo voy a empezar con un verde. Entonces vamos a ponerle por la mayor parte de su cuerpo este verde y ya le vamos a ir oscureciendo para fijar dónde van las luces, dónde van a ir las sombras, todo eso. Cuidadosamente estamos aplicando nuestra primera capa de color. Ustedes lo pueden hacer con el pigmento que ustedes tengan en su casa. Si son marcadores, marcadores, plumones, lápices de color, lo que pinten, no importa.
Muy pronto ya sacaré tutoriales de acuarela, porque eso les prometí y nunca, nunca se dio, pero ya quiero. Ya quiero, tengo que buscar un tiempo donde sea la mañana para pintar, porque con luz de foco no es que se vea tan bien. Estamos acabando la primera capa. Es un pavo acuático, dice. Sí. A ver. Ya que tenemos la primera capa, a esta capa le vamos a oscurecer. ¿Sí? Entonces, súper atentos. Le vamos a oscurecer en varios puntos. ¿Qué color vamos a elegir? Uno de la misma gama. Vamos a elegir uno de la misma gama, está perfecto. Y vamos a elegir distintos puntos para poder oscurecer esto. ¿Sí? Así que, por ejemplo, ¿sí? Miren aquí. Estamos oscureciendo la primera capa que ya le dimos. Entonces, de esta manera estamos formando ya un poco el volumen, ¿sí? Las sombras que tiene nuestro personaje.
Y acá también. Sí, entonces ahí ya se va formando el volumen. Muy bien. Si gustan, inclusive se le puede oscurecer un poquito más, con un color un poco más intenso, un poco más oscuro. ¿Sí? Pero siempre respetando las capas, ¿no? No tapo por completo a la capa anterior. Para que de esa forma así se vea el trabajo, sin tapar el resto de capas. Si ustedes llevan esta lógica, pueden ocupar cualquier material, no importa cuál sea. Miren, ahí estamos. Ahí está con todas las capas. Ahora, la parte que quedó descubierta del personaje, vamos a colocarle. Vamos a ponerle un azul, uno como azul verde, algo así. Ya. ¿Saben qué, chicos? Me olvidé de revisar la legión, pero ahorita ya reviso. Acabo de hacer esto que es rapidísimo y ya voy. Ya que estamos en estas de una vez, las garritas. ¿Qué color quieren que pinte los ojos, amiguitos? Escríbanme.
A ver, ya que tenemos la primera capa, vamos a hacerle la segunda, que son las oscuridades. Corregir esto nada más. Mira, yo me quiero los ojos azules, dice. Ya, chévere. Vamos a hacerles azulitos. Súper, súper. Ya vamos a colocarle ojos. Voy a ponerle un celeste muy, muy bajito. Ajá. ¿Qué tal? Ahí me quedo un ratito porque les quiero revisar. A ver, vamos a ver la Legión de Artistas. ¿Cómo va? Ah, ya, aquí ya tengo. A ver, déjenme poner los avances, ahí sí. A ver, ahí sí, ya. Avances. Entonces, aquí tenemos el de Rita Monse. Chéverísimo. Una Velociraptor mamá con sus hijitos. Oh, súper bien. Qué genial. Píntale, Rita. Muy, muy, muy bien. Y no veo la firma. Ah, sí veo, caro. Y Carmita nos manda una flor, dice: para ustedes con mucho cariño, querida Legión, gracias a ti, Michen, un abrazo gigante. Qué genial, Carmita. Súper, súper. Me gusta mucho cómo quedó. Excelente. Muchas gracias del abrazo. Y ya, eso ya vi. Déjenme actualizar por si acaso. Ya, ok. Ok.
Ya. Vamos rápidamente a la vegetación para ya ir culminando con todo. Entonces, un verde limón puede ser. Ya saben, como siempre. Y de hecho es una regla general. Siempre primero una capa fuerte, una capa, perdón, de un color clarito. Y después una capa para poder hacer las sombras. Eso siempre, ¿no? Obviamente la sombra va a ser de la misma gama. Nada más, esa es la única regla. Pero un poco más oscura. Si es un verde claro, pues un verde oscuro. Si es un azul claro, un azul oscuro. Facilito. También. Listo. Miren, ahora lo que yo quiero hacer es darle un fondo. Voy a pintar un fondo amarillo atrás de todo esto. Y tal como habíamos quedado, si es que la primera capa es una clarita, le vamos a oscurecer con algo más. Yo voy a ponerle un naranja para oscurecer esto. Pero aquí falta borrar, me pasé. Okay. Eso. Entonces, vamos a oscurecer esto con un poquito de naranja.
Por ahí va. Chicos, ahora la cereza del pastel como siempre. Y nuestro estilo es colocar brillos, colocar destellos. Es lo que hacemos nosotros. La legión. Nivel 15. Al 20. Y subimos todo. A ver, vamos a poner destellos de luz. Ustedes pueden hacerlo con un pincel y tinta blanca. Esto le realza muy bien al dibujo. Súper. En las partes donde hay mucha luz le ponemos un destello ahí para que resalte. Súper. A las hojitas también, ya que estamos en estas. Y creo que ya. Listo. Cumplido. Cumplido el objetivo del día de hoy. A ver, les leo. Profe, ¿cómo se llama? El grupo Legión de Artistas. Lindísimo, profe, siga así, Peña, fiel Paula. Gracias, Paula. Muchas gracias, muchas gracias. Chicos, si quieren, pueden ponerle un fondo a esto. Cosa que yo voy a hacer ya una vez terminemos la clase. Y ya, eso. Eso es todo, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y se me apagó, creo que la cámara esta. Sí, se me apagó. Ya bueno, igual estamos en el final. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el siguiente miércoles y chao, chicos.